Muy buenas a todos, estamos en Temtem. Y es que estaba esperando un poquito para traerlo. Les pedí una clave y demás, pero como tienen que resolver tantos problemillas, ni le habrán prestado atención a un canal tan pequeño como este. Pero el caso es que, bueno, aquí lo tenemos. Estaba entre que sí, que no, me he decidido por traerlo. Ya sabéis que Temtem es el juego... A ver, es un Pokémon, ¿vale? Es un Pokémon derivado, sin más. Está muy fuertemente inspirado en Pokémon, pero es un MMO, ¿vale? Es un jugador multijugador masivo en el cual nos encontraremos a un montón de gente por ahí. Así que mientras que os doy la chapa, vamos metiéndonos. Bueno, en primer lugar, creador de personaje. Recordemos que no está el juego terminado, ¿vale? Así que todavía le queda mucho detalle por pulir. Chico, chica, pechotes, sin pechotes. Venga, vamos a hacernos un tío. Vale, esto por un lado. Estilo de correr. Venga, así, ¿no? Más aerodinámica con los bracetes. Vamos a poner un poquito más morenetes. Así, por el que dirán. ¿Ponemos albinos? No, venga. Cabeza. Esto lo que te cambia básicamente es la barbilla, ¿no? Venga, así. Y la cara. Uno ahí, con ganas. Que de garbo, furioso. Los ojos rojetes. A juego con la chaqueta, ¿por qué? Pelo. Madre mía, me han puesto un pulpo a la cabeza, loco. Una medusa o algo. Este es pelo fregón. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Se le ha olvidado al peluquero cortarte el otro lado? A ver, estoy entre este. Este. A ver, si yo pongo este, ¿cómo queda esto? El color de pelo, estoy cambiando el color de pelo. Ojo, que se le puede cambiar eso y este otro. Ojo, por ahí. No sé, tío, qué color me pongo. Bueno, normalito, ¿no? Tampoco vamos a complicarnos la vida. ¿Ponemos todo rojo? Parece que llevamos un pompón. Bueno, hasta que salgan más tipos de pelo, así se va a quedar. El del pompón verde seremos nosotros. Juego con la mochila. Bueno, va. Entonces, el... Ojo, estamos fortachones, ¿eh? Estamos, ojito, ¿eh? Con sudadera. Que así, si hace frío, ¿qué hacemos con la vida? No, no, vamos a ponernos una sudaderita. Esta... Ah, que puedo cambiar el color. O sea, este tipo... ¿Qué diferencia hay? Este o este. Venga, vamos a poner esta. Y le vamos a cambiar un rojo y un... Ahí, y un verdecillo a juego con el pelo, ¿no? Más o menos, ahí, vamos. Vale, pongo un bombacho de estos. Tiene que ser este color y negro. Ok, vale. La mochilita. ¿Mochila normal o mochila montañero? Venga, vamos con el petate. Vamos a ir por el mundo por ahí. Vamos con el petate a todos los lados. Si yo le cambio esto a verde y esto a rojo, la mochila va a juego con la sudadera. Y si lo hago al revés, rojo y verde, bajo con la ropa. Bueno, venga, la dejaremos así. Total, ¿qué más da? Si tampoco es que nos fijemos mucho. Juego con la espalda, la acepto entero, bla, 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 bla. Vale, nombre, vamos a elegir nombre. Pues si pongo Mike, me vas a dar a decir que eso no. Así me vas a decir que no. Solo puedes usar al principio. Ah, falta un Mike. Me he elegido Mike, oh, qué buen nombre. Elige tu nombre. Él. Ella, él, ella. Él. Pero nombre, el Mike. Ella Mike, ella Mike, el Mike. Voz, a ver. Este. Bueno, pues este es el personaje. Sin más, ¿vale? Le tenemos verde rojo con zapas de aquella manera. El pelo blanco con un pompón verde. Que nunca se sabe qué puede hacer ese pompón verde. Finalizamos. El nombre del personaje ya está en uso. Sí, claro, por mí, venga, tira, vamos.
No huele, ¿no? Pues venga, le metemos. A ver. ¡Vámonos! Ah. ¡Ah! ¡Aina! ¡Mike Dragon! ¡Mike Dragon! ¿Todavía estás durmiendo? ¡Venga, espabila! ¡Ay, qué sueño tenía! ¡Buenos días, Mike Dragon! Estaba soñando que... ¡Buenos días! Bueno, pues ya es hora de levantarse. Te está esperando todo el mundo. ¿Por qué? ¡Cabeza de chorlito! ¿De verdad no te acuerdas de qué día es hoy? A ver, yo solo por verle la cara diría que no. ¡Hoy es! ¡Ah! ¿Qué me estás contando? ¡Hoy es mi víspera del aprendiz! ¿Eh? Ah. ¡Exacto, cariño! ¡Enhorabuena! ¡Has obtenido una centepedia! Centepedia, el dispositivo esencial que debe tener todo domador. La centepedia registra información esencial sobre todos los tenten que veas y captures. El tuyo es un regalo de Aina. Muy bien. Este es tu regalo por la víspera del aprendiz. ¿Una centepedia? ¡Es justo lo que quería! Lo que viene a ser la Pokédex de toda la vida. Estás a punto de convertirte en domador y pronto irás a la academia. Así que pensé que te haría falta una buena centepedia. Gracias. Mamá. ¿Sabes cómo funciona? Sí, la Tentepedia registra todos los Pokémon que vayas capturando y almacenar información sobre ellos. El profesor Constantinos nos enseñó la suya. Ah. Pues ya tienes toda la tuya. La propia. La venga, date prisa, que te sale espera. Sí, que me doy prisa. Bueno, básicamente esto es como el Pokémon, ¿vale? Solo que aquí lo vamos a llamar Tenten. Es un MMO, con lo cual lo que vamos a hacer es que vamos a ver a todos los demás jugadores por el mapa recorriendo para un lado o para otro. Podremos combatir con ellos, podremos intercambiar, podremos venderles, podremos comprar, podremos criar Pokémon, podremos hacer un montón de cosas que vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿vale? Porque he leído mucho, pero no he jugado nada. He jugado a las pre-alfas estas que hicieron justo antes de sacar el... lo que es el server ya oficial, ¿vale? Me dieron las claves para probar las tres. En el primero se caían los servidores, casi no se podía entrar. En el segundo, el tercero pica más o menos. Han estado durante una semana arreglando los servidores porque tenían muchas caídas. Parece que ya va todo bafetén, con lo cual me he dicho, venga, pues ya está, de una, vamos con todo. Así que aquí estamos, para tenerlos a todos. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí un pequeño menú. Bueno, deciros que hay como unos 12 tipos de Pokémon, ¿vale? Tengo aquí la guía oficial por ellos. Tipo neutral, fuego, naturaleza, agua, eléctrico, mental, tierra, viento, cristal, digital, cuerpo a cuerpo y tóxico. También tengo una tabla más o menos de qué hace daño a qué. Es básicamente, si alguna vez he jugado a Pokémon, 50-50, ¿vale? Más o menos. Así que, dicho esto, pues bueno, tenemos aquí un montón de cosas. Personalizar, gestos, tal. Gestos. A ver, la Tempedia. Actualmente no están todos los Pokémon, o sea, todos, perdón, los Tenten. Va a ser inevitable llamarlo Pokémon alguna vez, ¿vale? Voy a intentar evitarlo todo lo posible porque aquí son Tenten, ¿vale? La desarrolladora es Crema, este juego está desarrollado en Madrid, con lo cual, bueno, me pilla cerquita y he dicho, pues, hay que dar una oportunidad, ¿no? Pobrecillos. Que, por cierto, lo están petando, también te lo digo. Así que vamos a ver. A por los Tenten. Vamos a ver que nos está esperando todo el pueblo. Vamos a por todo el pueblo. Y aquí lo tenemos. Estamos en Pueblo Paleta y somos... Ah, que no, espera, que estoy en otro lado. Zadar, hogar, dulce hogar. Qué bonito. Lo bueno de esto es que las traducciones me imagino que serán más fidedignas a los que veas en cualquier otro juego. Basilis, hey, my dragon, felicidades. Y... pues felicidades, Filameta, feliz víspera de aprendiz, my dragon. Aina, vaya, ha venido Zadar al completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Ah, que no somos ni 15! ¡Enhorabuena, My Dragon! Sabemos que es una ocasión especial para ti, pero también te echaremos de menos. Tú quieres este Mario conmigo, lo sabes. Hemos reunido un poco de dinero del viaje de la academia. No es mucho, pero todos te hemos puesto nuestro granito de arena. Pues si todos habéis puesto un granito de arena, al final me llevo lo que es un puñado de arena de la playa, ¿sabéis? ¡Ah, pero qué amables! Muchísimas gracias, queridos vecinos. Pero, Mike Dragon. No me llames hijo, que tampoco pasa nada. ¿Dónde se ha metido tu compi Max? No conozco a ningún Max, no sé de quién me hablas. Pero parece que ya viene. ¿Ese es mi compi Max? ¿Me ha llamado alguien? ¡Ah! ¡Hola, My Dragon! ¿Sabías que también es mi víspera del aprendiz? ¡Hola, Max! Estamos esperando al profesor Constantinos. Y llega el profesor Constantino. Joder, macho, así. Y llega. Jóvenes, ¿todo en orden? Ah, profesor Constantino, por favor. Cuide bien de mi Mac Dragon. Crecen tan rápido. Y un día
antes de que te des cuenta, ya se han ido. No te preocupes, querida Aina. Dejaré a Mike Dragon y a Mas en la academia de camino a la universidad. Genial, ¿podemos ir también? Aún sois un pelín jóvenes para venir conmigo a la universidad, Max, pero quién sabe. Tal vez algún día, hay un gallito ahí. Tal vez algún día, si perseveráis. Madre mía, perseveráis. ¿Y tú, Mike Dragon? ¿Qué crees que te depara el futuro? Mike Dragon no distingue un tentén de un rábano pocho. A que le mete un meco. Y no sé yo cómo distingo yo a los tentén. Pero no pasa nada, no te preocupes, Mike Dragon. Siempre puedes quedarte aquí a cuidar de Aina, ¿verdad? ¡Ay, te quedas sorprendido! ¡Oh! ¿A mí me dices eso? ¿Eh? Max, Mike Dragon, venid conmigo. Vamos a partir ahora lo de Dragon, ¿vale? Como es muy largo, lo vamos a quitar y vamos a dejar en Mike, ¿vale? Venid conmigo, preparemos el laboratorio para coger un par de cosas antes de seguir. Cuídate, Mike, te quiero y sé que te va a dar ingenia. Venga, vámonos, jóvenes, en marcha. Venga, jóvenes, en marcha. Adiós, mundo, pueblo paleta, digo, pueblo zanahoria, como te llames. ¿Cómo ha dicho que se llamaba esto? Tiene una buena rima. Ojito mapa, ¿vale? Si vemos el mapa, bueno, el mapa consta en islas, ¿vale? El mapa global, estoy hablando, ¿vale? Y lo que van a hacer es que ahora me parece que podemos ir hasta 3 islas nada más. Y luego en un futuro poco a poco van a ir desbloqueando el resto de islas. Y según vayamos viendo más cosas, os iré explicando más cosas que he ido aprendiendo poco a poco sobre la crianza y demás. Estoy buscando algún cofre de tesoro o algo que no, ¿no? Un cofre, un regalito o algo, ¿no? Nada. ¿Puedo subir al tejado? Quiero subir al tejado. Tengo un complejo de gato y quiero subir al tejado. No puedo subir al tejado. Seguimos. Bueno, pues a ver. La F para aldea de Zadar. Vale, estamos en Zadar. Hogar, dulce hogar. Perfecto. Vale, si os fijamos en el mapa. ¿Sale el mapa o no? Vale, en el mapa es donde vamos a poder distinguir sobre todas las misiones, ¿vale? ¿Veis que este tiene una admiración? Pues en este mapa es donde nos van a salir los iconos de las cosas y las misiones en cuestión, que se verán aquí, ¿vale? Por eso lo he visto aquí y he dicho, sube así. Por cierto, hace su día. Un día soleado de la playa, de ahí lo del grano de arena. No molestar, pues venga a molestar. ¡Hola, vengo a molestar! ¡Soy yo! Venga, aquí tenemos. ¡Hey, Mike Dragon, ven aquí! ¡Ay, qué bueno! Bueno, jóvenes, como ya lo sabéis, como lo habéis querido y sabéis, vuestra víspera de aprendiz. Así que ya conocéis toda la teoría básica sobre los tentem. Creo que habéis aprendido lo suficiente para ocuparos de vuestro primer tentem. ¿Veis esos terrarios? Cada uno contiene un tentem diferente de algún rincón del archipiélago. Profe, ¿tiene alguno de tipo digital? Los tentem de tipo digital son un invento muy reciente, joven. No se puede decir que abunden. Es decir, que aquí los inventan directamente. O sea, ya está, los inventan. No están, los inventan. Pues yo tengo uno. Anda, mira. Cómo me mola, cada sorprendido. Es como ¡oh! En fin, ¿de dónde lo has sacado? Eso no importa, Mike Dragon. Ya tendrás entre manos al tente más sofisticado o al más humilde. En realidad el domador es quien marca la diferencia. Sí, sí, pero no me dice de dónde lo has sacado, ¿eh? No será que es tu preferido y le estás dando ahí ya a los tentes locos, ¿eh? Como Maya tiene un tente, te toca elegir. Tú decides cuál te quedas. Sí, eso es furruñate, o sea, tienes al más novedoso y encima te enfadas. Ah, es que le meto un meco. No le des la lata, por favor. Adelante, Mike Dragon, elige bien y tómate tu tiempo. La elección del primer tentén es un momento crucial en la vida de todo domador. Bueno, pues vamos a ir viendo. Aquí tenemos a Ouchik, un tentén de tipo mental. Es fuerte contra los tipos neutral y melee. Vale, es fuerte contra los tipos neutral y melee, pero es débil contra los cristal. Lo traje desde mi alma mater, la universidad de Correctonia. Bueno, pues aquí tenemos al mental. ¿Seguro que quieres el tentem? No. Seguro en la vida no voy a estar de nada. Aquí tenemos a un mono, ¿no? Que tiene hasta cuerdas y todo para subir. Este es tipo lucha, si no me equivoco. Tipo melee, ¿no? Le llaman aquí. Tipo melee, es fuerte contra los tipos de tierra y cristal, pero débil contra los tipos mental. Lo gané una trifulca en un puff de ta-ta-ta. ¿De qué época estás loca? No lo quiero. Y este es tipo cristal, ¿no? Por lo que veo. Este es tipo cristal, sí señor. Tipo cristal es fuerte contra los tipos eléctricos y mental, pero débil contra los de fuego y tierra. Lo atrapé en las llanuras científicas de Tukma, cerca de las ruinas Amatista. Un tipo cristal. Tengo por aquí las tablas. Los eléctricos son los que he visto que, menos quitando 3 zonas, son los que más petan. Y el resto, bueno,
es un poco lo que tú quieras elegir. No, vale. Decisión importante, chavales. ¿Cuál cogemos? ¿Cristal, melee o hemos dicho que este era mental? A ver. Vale, mental es básicamente como un neutral, ¿vale? A todos neutral. Le hace daño normal, daño normal, daño normal. Y exceptuando al natural y a los de melee, que les hace un por dos, o sea, el doble de daño. Vale, pues vamos a coger al mental directamente. Además, me mola a mí el rollito este. Es el Hyuchi, que es, que sí, efectivamente. ¡Quiero a Hyuchi! Excelentísimo. Venga, pues ahora. Pero tráete los juguetes. Le hemos conseguido un tacto suave. Tacto suave. Al atacar a un objetivo ZZ, o sea, dormido, este no se despertará. O sea que si duermo a uno y le ataco con este, ese ya nunca despierta. Ojito, Vale, cosas importantes a tener en cuenta aquí. Evidentemente, la cara del personaje, el nivel, el puesto en el que tiene, el nombre, si es macho o hembra, el tipo. Vale, luego venimos aquí, que son sus estadísticas, ¿vale? Estas son las que tiene. Estas son los puntos que podrías llegar a ganar. Estos puntos se consiguen matando a un tipo de tente en específicos que te va ayudando a subir estos puntos. ¿Cuáles son? Ahora mismo no me los sé de memoria, así te lo digo. Y luego tenemos otra parte, la flor esta, ¿vale? Esta flor significa que es fértil, ¿vale? Estas hojas se van a ir marchitando con el tiempo, ¿vale? Pues si tú coges y tienes un tentem, que por cierto, la puntuación máxima de todo esto es 50. Si tú tienes un... ¿Era 50? Creo que era 50. O era 100. No me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo. Podría mirar, pero no me voy a entretener en eso. Si no, ya os lo aclaro el próximo día. Y si no, lo ponéis en los comentarios, así lo demás lo lee. Bueno, el caso es que si... tú tienes para criar un tentem, ¿vale? Y no romper el juego, porque dices, si tengo uno topotente y tengo otro topotente, lo mezclo, me sale topotente, mezclo eso siempre y hago una generación de tentem a lo loco, ¿no? De súper fuertes. Bueno, pues no puede ser. Eso lo han capado de la manera en que esto de fertilizante, o sea, este el tipo de fertilización, se van a ir estas hojas desapareciendo poco a poco, ¿vale? Para que una vez que desaparezca, dijéramos que ese tentem ya no puede criar. Evidentemente, si con mayor hojas, ¿vale? Cantidad de hojas de fertilizante, pues mayor tiempo de fertilización tiene las crías que salgan. Es un poco así, pero ya lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Así dicho sin saber mucho, pues es lo que tiene. Vale, echa un vistazo a tus nuevos tentem. Solo tengo uno, crack. Vale, estos son tal, pues la vida, la estamina, ¿vale? Cada ataque gasta estamina, si te quedas sin estamina no puedes atacar. Tienes que descansar para poder seguir atacando y recuperar un poco de estamina. Así que eso siempre es importante. Echar un vistazo a tus nuevos tentem. Bueno, estos son la lista de ataques. Cuando aprendan más ataques, aquí no los se borran como los Pokémon, ¿vale? Se quedan como en otro listado latente en el que tú luego puedes ir cambiando como quieras. Y los TVS es... Bueno, pone 150, con lo cual lo que he dicho yo de 100... lo mismo tampoco es válido. Así que los TVS es lo que puedes llegar a tener ese Pokémon de máximo, si no recuerdo mal, ¿vale? Luego, oye, pues alguna cosa os lo iré aclarando. Ya te digo que he estado viendo un poquito por encima de todo. ¡Mike Dragon! ¡Pero qué pelota eres! ¿Tú crees? ¿Te crees mejor que yo? ¿Verdad? No me creo nada, ni he dicho nada. Y encima ahora tienes un Tentem. Tu nuevo Tentem. A ver qué sabes hacer contra él. Contra tu nuevo y flamante Tentem creado que muy poca gente tiene. Pues posiblemente no tenga nada que hacer. Ahí tenemos a Max. ¿Cómo mola la cartita? Aquí no son bolas, son cartitas. Mola. Hoochick, prepárate. Vale, selecciona las técnicas. Bien. Detalles de la técnica. Hipnosis, un truco mental desarrollado por los especialistas arburienses. Duerme al objetivo durante dos turnos, ¿vale? Y esto me cuesta 12 de estamina. Tengo 22 de estamina, ¿vale? Con lo cual me gastaría prácticamente la mitad. Mets San Incorpore Sano, pero al revés. Oleada psíquica. Quita 61 de damaje, de daño, y gasta 7 de estamina. Y tiene una prioridad, ¿vale? La parte que sale de prioridad, las dos rayitas, es, dijéramos, la prioridad de ataque. Contra más tenga, este tiene 3, atacaría mucho antes que si el enemigo hace un ataque de 1 o de 2. A veces lo que necesitas es un buen patador. Vale, pero ¿y si yo quiero hacerle este, puedo? No preparado, no puedo. Venga, pues me obligan a hacer el tuto con este. Patadote en la cara.
y me he destrozado un golpe, ¿eh? Venga, no está mañado esto, nada, tranquilo. ¡Ja! ¡Chúpate esa, My Dragon! ¡Mi primera victoria! ¡Hurra! Será, vamos. Has ganado, Max, con ese Tenten digital tuyo. Tenías demasiada ventaja. Te voy a reventar, niño, cuando te encuentres. Lo que importa es el domador, ¿no? El Tenten, ¿no has dicho eso hace un minuto, profe? Ahí está pillado, ¿eh? ¡Enhorabuena, Max! Que no te afecte demasiado esta primera derrota, My Dragon. En realidad no tenías nada que hacer contra el Ore de Max. Los Tenten de tipo digital son una invocación reciente, tremendamente poderosos y muy difíciles de conseguir. Ah, pero él ya tiene uno, no me puede decir dónde, ¿no? Deja que te eche un vistazo a tu Hochi. Necesita unas vendas y un bálsamo. Ya está, totalmente recuperado. Para recompensar tu balanza, tengo algo para ti, My Dragon. ¡Ojo! Que me ha dado un tucán, loco. Has conseguido a tu guay. ¡Enhorabuena! Y es de tipo viento, ¿no? Los Wind de toda la vida. Vale, rasgo agua, fiestas. El daño infligido con las técnicas multiobjetivo aumenta en un 25%. Bien, la mayoría de las peleas van a ser 2 contra 2, ¿vale? O nosotros siempre sacaremos a 2 Tenten a la vez. De 1 contra 1, creo recordar que no hay, o muy pocas habrá, o alguna cosa especial. 2 contra 2, ¿vale? Al ser 2 contra 2, tiene lo que llaman sinergias, ¿no? Es decir, que si tú tienes un tipo de fuego y tienes otro tipo que si usando su habilidad hace que los de fuego hagan más daño, pues es una sinergia, ¿vale? Yo hago esto especial que va a hacer que el enemigo reciba más daño específico de fuego. Pues si ataco con uno de fuego, pues le da mucho más daño. O este Pokémon, o sea, este Tenten de aquí, hace que los ataques de fuego sean mejores. Se lo echo a mi otro Tenten que tengo en esta manita y este ataca por el doble y cosas así. Vale, para el equipo. ¡Tú, guay! No parece gran cosa, pero es uno de los Tenten más peculiares que he encontrado nunca. Cuídalo bien, tengo mis motivos para creer que es especial. ¿Cómo? ¿Y no hay uno para mí? ¡Claro! ¡Te cambio el secreto! ¿Eh? ¿El digital tuyo por el mío? Tú ya tienes un Tenten digital, Max. No es justo. Dime dónde lo has conseguido. ¿Qué hablamos del tema? Mi investigación sugiere que Tawai podía reaccionar de forma inesperada al entrar en contacto con ciertos lugares de poder. Pero no he encontrado ninguno en esta isla, por eso me voy a Arbury para consultar al resto del claustro. Tengo que coger una aeronave, pero puedo llevaros hasta la academia. ¡Bah! No necesitamos una niñera. ¡A mí llévame! ¡Llévame! ¡Llévame! Se despolla. Bueno, pues nada, ya está el Max de las narices. Más adelante yo os haré bien el Brincal de Mar. Id hacia el norte y nos encontraremos allí. Solo una cosa, el camino está repleto de Tenten, así que no os hará falta algunas Temcars. Usadlas para... Vale, eso os hará falta, las Temcars, unas bolitas, 8, podemos capturar a 8 ahora mismo. La Temcar, un dispositivo en forma de tarjeta que sirve para capturar y transportar a los Pokémon, a los Tenten, perdón. Y como no creo que vayan a rendirse sin más, nunca viene mal unos cuantos bálsamos para curar a vuestros Tenten después de pelear. Ok, 8 bálsamos, vale, recupera 25 puntos de vida. Esto es todo, buena suerte y recordad, os espero en Brincal de Mar. Tener cuidado, jóvenes. Ya está, bueno, ¿veis este que pone Garus? ¿Veis este que pone IFG? Pues todos esos son jugadores, ¿vale? Bien, de hecho hemos elegido el mismo. ¿Te quieres casar conmigo? Me encuentro solo ahí. Bueno, tabulador, vale, backpack, efectivamente, la mochila. Abrí la mochila y encontramos las cosas. Cuando estemos peleando, abajo en la bolsita será nuestro inventario para poder utilizar cositas de estas. Muy bien, o sea que yo hago así, tengo mi equipo, tengo al Hauchik, tengo a Tawai. No soy muy de cambiarle los nombres, ya también os lo digo. La Tempedia, vale, tenemos a... hemos visto al número 2. Vale, aquí salen todos los números. Actualmente creo que había... mira, 130. Actualmente sabemos que hay 130 disponibles. Pero no están los 130, ¿vale? Me parece que hay un máximo de 50 o algo así. Y luego dentro de los Pokémon que tú puedes... o sea, perdón, de los Tenten que tú puedes capturar, hay unos que le llaman Luma. ¿Qué significa Luma? Es el Tenten igual, pero con un color específico distinto, ¿vale? A los normales. Con lo cual significa que es como un Pokémon, es, o sea, un Tenten especial. Dios, ¿cuántas veces decimos Pokémon? ¡Ojo! Aquí hay gente con la que puedes hablar. Ah, por fin un poco de paz y tranquilidad. He hecho un vistazo. En ningún sitio vives como en Zadar, hazme caso, y trabajas en la capital de forma muy diferente. Venga, sí, vale. Pero recuerda una cosa: algún día emprenderás a apreciar el sencillo placer de un día soleado, un buen libro y un hogar apacible. Me encanta Zadar, Zadar es un peñazo. Nunca he salido de aquí. Normal.
eres tan joven. Para viajar por tu cuenta, algún día saldrás de fuera y, en fin, quién sabe. A lo mejor entonces echas de menos a todo esto cuando va, bla, bla, bla. Sí, te quiero mucho y la vida es fantástica. ¿Tú qué dices? Ajá, entiendo. Vale, ¿puedo pasar aquí de agua? Así en plan piqui piqui. No. ¿Cuánto llevo? 26 minutillos. Bueno, yo creo que como presentación, ¿no? Como principio del juego no está nada mal. Ay, qué toso. ¿Me puedo entrar en un banquete? No. Bueno, aquí ya entra. ¿Qué ha pasado? Que yo me estaba despidiendo. La costa Prasia es peligrosa. Recuerda usar un bálsamo si estás en apuros. No es un trayecto fácil. Bueno, además es un combatito y lo dejamos. A ver cómo es el combatito. Venga, vamos, vamos. Así vemos ya un poco de todo. ¡Música épica! A ver. Ha salido un tetazo. No sé qué, me da tiempo a leerlo. Ha salido. Captura Pokémon. Tal, detalles. A ver. Me sale un cerdo volador. No, en este caso era otra cosa. Bueno, son tetra, mochila, arroja el tetem. Vale, cojo de la mochila, lo arrojo. Captura tetem salvajes. ¿Se puede echar redes? ¿O hielo? Hay diferentes niveles de tetem car que influyen en la probabilidad de captura. Además de debilitar al tetem o provocarle una alteración de estado de otra forma de mejorar tus posibilidades. Vale, si están envenenados, dormidos o cosas así, es más probable que le capturemos. Después de capturar a un tetem, los datos de su especie se registran en tu TP media. A partir de ese momento verás la facilidad, las técnicas y la efectividad y las cosas que vienen de cosas de cosas. Vale. Vale, esto es... Vale, esto sería descansar. Esto será como pasar turno, entiendo. Sacudir la bolsa. Vale, entonces yo, por ejemplo, aún no puedo hacer ni hipnosis. Puedo hacer hipnosis, cosa de esa. Bueno, dale una patada. ¿Qué nivel es? Nivel 2. No, te lo cargues. Y tú... Es que es nivel 2. Bueno, picotazo. Vamos a ver cómo le reventamos. Ya cogeremos otro de mayor nivel. Ya está. Patada en el hocico. Me baja el ataque. De poco te va a servir porque te va a dar otra patada en el hocico. Y este... Ah, esto es cambiar de Pokémon. Esto es descansar. Pues tú descansa, con una pata en el hocico. Recordar la estamina, importante, ¿eh? De hecho, mira, 922 de estamina. Y aquí vamos subiendo experiencia. Así se ve de esta forma, ¿vale? Los puntos. Y si este Pokémon, o sea, este Tentem, me hubiese dado algo para subir esto, no lo pondría aquí, entiendo yo. Así que así podéis una manera de saber qué sube a qué. Vale, pues visto todo esto, nos vamos a quedar al lado de Asao, que está más blanco que una... Bueno, vamos a dejarla ahí. Bueno, pues voy a empezar mi aventura. Tengo dudas de hacerlo en directos, de jugar normal. Ese ya está ahí farmeando de todo un poco. La gente va bien y todo ese rollo. Bueno, el hecho de que puedes usar al Tentem por ahí correteando detrás tuya, no, le da un toque, un plus. Así que bueno, yo lo dejo por aquí. En el próximo episodio avanzaremos, farmearé, haré un poco de todo. Os enseñaré cosas, os iré explicando cosas que vaya aprendiendo. Así que espero que os haya gustado. Y en el próximo nos veremos con Man Tentem. Adiós, Zenith.